Sergio Petruccelli, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andan, Nachi? Qué loco lo de Fútbol Manía, ¿no? Sí. Le hace la camiseta Esportivo, asciende. Le hace la camiseta Atlético, asciende. Asciende Portela, asciende Rivadavia, todos salen campeón con Fútbol Manía. Felicito al CARA y a toda la familia. ¿Y todas las camisetas de Fútbol Verdadero dónde están? En Fútbol Manía. ¿Dónde se viste? La pasión. Ojo con ese que está ahí, que hace muchos goles de cabeza. ¿Qué? ¿Eh? No, aquel, aquel, no, ese, ese burro. Ese que le dicen Facu. ¡Es un burro! Ese dale, que le dicen burro. Facu, ese juega bien. ¡Es un burracho! Hincha número uno Deportivo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Joya. Bueno, ¿venís a ver un triunfo? Sí, hoy sí. Hay que ganar. Hay que ganar para seguir peleando. Sí, arriba, sí. ¿Cuál es el equipo más grande de Varadero? El Lobo. Lejos. No hay otro. No hay otro. El otro descendió, todavía no subió nunca más. Bueno, Vera, te quería dar una buena noticia. Hoy, como todos los domingos, fui a comer al Hotel Boutique al mediodía, ahí a lo de Juanro, espectacular. Y justo suena el teléfono, estábamos con Juanro, dice, pone el altavoz, se escucha la voz de Bocha Dulbeco. Dice que están por celebrar un aniversario y quiere ir un sábado a la noche, cena. Se quedan a dormir en la suite principal con el jacuzzi, a la mañana desayuno, pileta climatizada, un almuerzo seguramente, el de domingo. ¿Qué te parece el plan? Sin palabras, me emociono. Le quería agradecer a Bocha, ¿no? Por supuesto. Y estás segura que va a salir todo bien, ¿no? Totalmente. ¿Por qué estás tan segura? Porque tengo la paz global. Yo, Hugo Lemsi, lo garantizo. Juanca, qué lindo que quedó Fútbol Manía, ¿eh? Quedó lindo el local, ¿eh? ¿Quién lo hizo? Marcelo Melchiori, un fenómeno. Afilió la nariz de Pinocho, ¿no? Exactamente, un maestro, Marcelo. Le mando un saludo muy grande, un maestro, Marcelo. Thank you.
Bueno, Gaucho querido, bienvenido a Cruda Realidad. Hola. Te iba a preguntar para vos quién había sido la figura del primer tiempo, pero me parece que la figura es los socios benefactores, ¿no? Sí, que rifan una casa, rifan un auto, miles de premios y encima colaboran con el Comedor Las Manitos, ¿no? Sí, la verdad que sí, una muy buena idea la que tiene con la colaboración del Comedor Las Manitos, que hay que comprar la rifa y colaborar. Bueno, que lo haga, que es un beneficio para el comedor y bueno, y un beneficio también para ellos porque va a ser sorteada esta casa. Club 27 te ofrece servicio de catering para todo tipo de eventos. Consultas al 15 30 81 85. Y recuerden que los fines de semana volvió Club 27, delivery de hamburguesas caseras. Fines de semana 15 30 81 85. ¿Cuántos minutos tuvo tirado ahí el que sacaron por supuestamente? Escuchá, vos le decís hablame con respeto, sí. Y en una pelota que yo no estaba hablando, ¿qué te pasó, Piqué? Me paró un rodillazo ya. Bueno, en el tiro libre. ¿Qué te pareció el partido? Y un partido parejo. Por ahí se abrió más la cancha cuando teníamos uno menos cada uno y por ahí pudimos en el primer tiempo jugar un poco más nosotros y ahora en el segundo era la mayoría de ellos, pero bueno, fuimos a sacar un empate acá. Poca situación de gol, me parece, ¿no? Poca, sí. No me patearon al arco, me parece el tiro libre nomás y después todo centro. Ahora, ¿ustedes también tenían que ganar? Sí, pero veníamos ya con cuatro menos, ya no echaron el delantero y pudimos hacer lo que pudimos. ¿El empate les viene bien? No sé si no viene bien porque queríamos ganar, veníamos a luchar para el campeonato, pero... ¡Acharro! Y bueno, no se perdió al menos. No ganamos por culpa nuestra, no la metimos. Nos fuimos con el cero en el arco, que era un objetivo, pero no la metimos y eso sí, error nuestro. Lo que yo por ahí le reclamaba al árbitro, con respeto, que la edición del tiempo, el tiempo que de juego neto que se jugó es poco, pero como le decía también antes, cuando vos vas ganando lo haces también y hoy te quejás porque te toca en contra, pero bueno, el árbitro más que nada era la edición y por ahí alguna dividida, alguna que otra, pero no, nada,
nada más. ¿No se sabe los otros resultados? No, no, estaba preguntando ahí, sé que Atlético empató, pero creo que Independencia iba ganando. No, no se sabe el otro resultado, si seguimos vivos, obviamente que vamos a ir igual a ganar, si sigamos vivos no, vamos a ir a ganar igual a Pérez Millán, lo mismo. Porque la camiseta, esta camiseta acá en Baradero, hay que respetarla. Hablando de camiseta, me dijeron que me la quería regalar para el mundo Baradero, ¿puede ser? En principio no jugamos bien, después se jugó un poquito mejor. Después de los 25 o 30 minutos empezamos a querer manejar un poquito la pelota, que era lo que teníamos que haber hecho de entrada, ser protagonistas nosotros, tener la pelota, manejarla, ser simple. Bueno, eso nos costó, ellos también manejan bien la pelota, son un grupo de pibes que no paran de correr, de hecho quedaron acalambrados varios de ellos. Banfield y Mitre iban empatando, Portela con Atlético también empató. Que eran los rivales. O sea, los de arriba cercanos. Mataron. Claro, el único Independencia que ganó. Que ganó. Bueno, por eso, pero Independencia juega con Atlético. Si empatan, Atlético-Independencia. Si empata Banfield y Portela la última fecha. Y si nosotros ganamos en Pérez Millán, salimos campeones. Es decir, se tiene que dar un montón de cosas, pero bueno, en el fútbol todo se puede.